sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos 4 peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastos. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y sus discípulos, rodeados de muchas personas que lo escuchan a pesar de la falta de alimentos y la solidaridad de Jesús y su grupo, que permite que se realice el milagro de tener alimento para todos, cuando se creía que solo había para unos pocos. El hecho de que los sinópticos relaten en 2 ocasiones la multiplicación de los panes nos permite pensar que en este acontecimiento los marcó de manera definitiva. Jesús tiene clara la importancia de la solidaridad para hacer realidad el reino de Dios que Él propone. En todos sus actos la propuesta de fraternidad estaba presente. Solo de esta manera creía Jesús que podría existir una sociedad fraterna. No se podía estar tranquilo si sabía que un hermano no tenía que comer. ¿Cómo disfrutar con sus discípulos de un alimento que le faltaba a otros? La única posibilidad de estar verdaderamente satisfecho era compartiendo con todos. Nuestra sociedad actual maneja unos principios muy distintos a los enseñados por Jesús. La propuesta de nuestra sociedad es acaparar, no compartir, producir hasta el máximo para ganar más. Sus principios no pueden resumir, o se puede resumir en esta frase: sálvese quien pueda y como pueda. Esta manera de pensar da como resultado la existencia de unos grupos llamados llenos de miseria, de enfermedad y de muerte, al lado de otros que derrochan. La propiedad privada y el dinero son como otros dioses de esta sociedad. En esta manera de pensar, la solidaridad no tiene cabida. Se utiliza cuando se quiere dar algo, lo que le llamamos la limosna, o se entrega lo que sobra. Preguntémonos sinceramente si el Señor, ¿qué quiere de mí en este mundo con tantos hambrientos? ¿O de lo que tengo sería capaz de compartir? Es difícil no ver en este relato también cómo Jesús multiplica los panes y los peces para dar de comer a la gente que le sigue, una anticipación de la Eucaristía. Como en la Eucaristía, el mismo Jesús bendice el pan, da gracias, lo parte y lo entrega a sus discípulos para que lo distribuyan entre la multitud que lo escuchaba. Del mismo modo bendice los peces, y todo porque el hambre de la multitud había hecho que Jesús sintiera piedad por ellos. Alrededor de aquellos sencillos alimentos, aquella gente se convirtió en una familia. Todos sentados a la misma mesa, compartieron lo que tenían.
tuvo que ser una verdadera fiesta. Ahí todos se sintieron hermanos unos de otros. La Eucaristía, en la que nosotros los cristianos participamos, es el símbolo del gran banquete del reino al que todos estamos invitados. Pero es también realidad porque la presencia de Jesús en medio de nosotros nos hace sentir que ya somos una sola familia, que ya somos hijos del mismo Padre. Tarea de la comunidad cristiana es abrir sus puertas para que nunca nadie pueda ser excluido de este banquete, para que el reino se vaya haciendo realidad entre nosotros. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.